Hola amigo, sí, quería dar las gracias porque mi amigo tu cuartista por fin ha alcanzado los 50.000 seguidores. Y hay que seguir, amigos. Muchas gracias por todo el apoyo y sobre todo dar las gracias al tricuartista que siempre me apoya. Es tu amigo tricuartista. Sí, bueno, siempre me apoya. Siempre desde que he empezado en la Premier, pues siempre ha estado ahí conmigo y bueno, me alegro por él mucho. ¡50.000 suscriptores ya, macho! ¡50.000! ¡Muchísimas gracias! Y lo prometido es deuda. Aquí está, mi cara no es para tanto, como veis. Y quería comentaros que comencé la aventura hace 2 años y jamás, jamás de verdad pensaría yo que iba a llegar a 50.000. Para muchos es poco, pero bueno, para mí es un logro inmenso, de verdad. Y bueno, voy a responder a las mejores preguntas que me habéis mandado. Os agradezco vuestra atención, de verdad. Ahí van. Comenzamos con una pregunta de Celier TP. ¿Por qué te motivaste a hacer vídeos? ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué tricuartista? Gracias por todo lo que has hecho. Te sigo desde hace 1 año y siempre estoy esperando a que hagas un vídeo. Gracias, Clara. Nunca cambias. Eres el mejor youtuber que conocí. Saludos desde Panamá. Saludos, Celier, desde Madrid, desde España. ¿Por qué me motivó a hacer vídeos? Bueno, porque es una cosa que me encanta, la verdad. Empecé en Facebook, tricuartista. Y vi que me gustaba la edición de vídeos, creo que podría aportar algo y empecé a hacerlos. Y como vi que había resultado, que a la gente le gustaba, pues seguí. ¿Cuántos años tienes? Bueno, pues 31 años ya, ni más ni menos, soy un viejo. Pero bueno, sigo teniendo la ilusión de un niño, que eso es lo más importante para todo el mundo. ¿Y por qué tricuartista? Bueno, tricuartista viene de la palabra trecuartista, que es ¡Tricuartista! una posición en el campo, en la línea de 3/4 de ataque, algo así como media punta, una posición más atacante, de más gol, de más llegada, y eso es trecuartista, y yo lo he traducido porque he querido como tricuartista. ¡Tricuartista! Sono Mercy Encinas me pregunta por mis gustos musicales. Bueno, pues mi gusto musical es, para mí, desde pequeño siempre he escuchado rap. Rap siempre, rock, rock duro también me ha gustado mucho, pero bueno, yo siempre he sido de rap. Y bueno, me pones cualquier tontería y si llevo 2 copas de más, te lo bailo igual, ¿eh? David Martínez nos pregunta si cantera o cartera. Pues evidentemente para mí cantera, siempre. Los jóvenes talentosos quiero que jueguen y que demuestren que valen. Y cuando ves a un jugador, pues yo que sé, como Phil Foden o Jadon Sancho, Mbappé, da placer verles jugar y ver cómo van creciendo. Héctor Bullo, un fan de Instagram, que me acuerdo de él, un saludo, me pregunta que por qué sé tantos jugadores, cuál es mi estilo de juego favorito, mi sistema, etc. Bueno, que por qué sé tantos jugadores, bueno, muchísimos años, de lectura, de ver partidos, también los videojuegos hacen. He jugado a videojuegos y eso se te va quedando en la cabeza. Y bueno, mi memoria es portentosa, ¿eh? Y por eso me sé tantos jugadores. Mi estilo de juego favorito, podría decirte que es un estilo directo, de presión arriba, un poco parecido al heavy metal que hace Jürgen Klopp en el Liverpool, podría decirse. Muchas gracias, Héctor, ¿eh? De verdad. Marcos Salvador me pregunta por el mejor de la historia. Para mí el mejor de la historia es Diego Armando Maradona. ¿Y por qué? Porque me parece que en su época el fútbol era más complicado, los campos más embarrados, situaciones más lamentables de juego y Maradona siempre hacía a sus equipos ganadores. Para mí, Maradona. Los vídeos de Enzo me pregunta pues qué es lo que menos me gusta del fútbol. Pues la tontería que conlleva todo lo que es el fútbol. Todo lo que hay fuera que viene dado normalmente por el morbo que crean los periodistas, que la verdad es lamentable. Luego también el tema del dinero, la burbuja que se ha montado. Ahora cualquier jugador te vale 200 kilos, que es bochornoso, la verdad. Y sobre todo también el tema del morbo de los periodistas, que estoy un poco cansadito. No sé vosotros. Lautaro Neira nos pregunta que con quién me quedo de estas promesas. Pues bueno, entre los tres me quedo con Fiete Arp, porque le tengo mucho cariño a mi Hamburgo y porque Fiete Arp me parece la mayor promesa de estos tres, me parece que es el que tiene más continuidad
y el que tiene más condiciones para acabar siendo un gran delantero. ¿Qué opinas de que los técnicos tengan cada vez menos poder en los vestuarios, producto del poder mediático de algunos jugadores? Pienso que siempre ha existido esto, o sea, siempre ha habido camas, siempre ha habido equipos que se han puesto de acuerdo en hacerle la cama a un entrenador, desde que tengo uso de razón, y es así de lamentable, no le podemos hacer nada. Ángel, un saludo Ángel, pregunta que si creo que para que un club pequeño se vuelva notorio o ganador debe gastar en potenciar su cantera o gastar en fichajes. Pues a día de hoy, lamentablemente, se tiene que gastar dinero en fichajes y un equipo muy humilde no puede aspirar a ganar un título porque se mueven unas cantidades los equipos grandes que los equipos pequeños no pueden aspirar a ello. De hecho, si te fijas, casi todas las promesas que salen de esos equipos se van al año o a los dos años y apenas pueden disfrutar de ese equipo humilde. Y esos equipos humildes no pueden hacer un equipo en condiciones que puedan aspirar a ganar títulos. Es así de triste. Es más, súper, un saludo. ¿Cómo jugaría un equipo dirigido por vos? Tácticas, formaciones, si podrías contratar a quien querías, quién elegirías y qué equipo sería. Pues bueno, ya lo he mencionado, me gusta mucho el estilo de Klopp, de intensidad alta, presionar arriba, juego directo, juego rápido, vertical y sin la menor complicación, con orden atrás también. Si pudiera contratar a quién es, pues lo típico, ¿no? Mbappé, Messi, o sea, los jugadores top, evidentemente, no soy gilipollas. Y la pregunta 2, ¿quién creo que va a ser el mejor equipo del 2019? Tú apuestas por el Barça, como has mencionado, yo creo que la Juventus de Turín. Fíjate, me parece un equipo que es muy duro en las eliminatorias, un buen sistema defensivo y luego encima tiene arriba el bicho, que la perfección absoluta casi. Vamos con la siguiente pregunta, que es un vídeo. Un saludo, me llamo Santino, espero que hayas tenido un buen comienzo de año. Y quería preguntarte, ¿hasta dónde crees que llegue Argentina en esta Copa América de Brasil 2019? Para mí saldrá subcampeón, pero bueno, siempre es bueno escuchar tu opinión. Un saludo, crack. Bueno, pues muchas gracias. Argentina, para la Copa América, no le veo muy capacitado. Creo que Brasil es la favorita. Me gusta mucho Uruguay también. Y si tuviera que decir, Argentina diría semifinales, no sé si tercer, cuarto puesto. Enzo Carp, un saludo, me pregunta que por qué crees que para la opinión popular y para la mayoría el fútbol de antes era mejor que el de ahora. Para mí también es así, pero la verdad no sé por qué, ¿cuál es tu visión? Un saludo. Bueno, con respecto a este tema, yo creo que el fútbol antes era menos previsible, había menos scouting, los entrenadores se sabían menos cómo jugaba cada equipo, había menos ojeadores y yo creo que al final reinaba un poco el talento de los jugadores y que fuera menos previsible que lo que es ahora lo hacía más divertido. Ahora todos los equipos saben cómo juega cada uno y saben qué sistema implantar para parar al otro equipo, entonces se hace más aburrido, sí, es verdad. Carlos Elizalde, un saludo amigo, sin duda alguna un excelente canal de análisis deportivo, la dinámica cuando se muestran los vídeos está muy bien hecha, saludos desde México. Pues no me has preguntado nada, pero muchas gracias, ¿eh? Kisef me pregunta que cuál es mi mejor virtud y mi peor defecto. Me encanta tu contenido, cracks, y muchas gracias. Mi mejor virtud, que soy muy fiel, soy un tío leal. Y mi peor defecto, pues que soy un testarudo, soy un cabezón y siempre tiene que ser lo que yo diga. Hey, muy buenas, tricuartista. Bueno, yo te tengo tres preguntitas muy buenas. La primera es, ¿qué opinas de la selección paraguaya? O más bien del fútbol paraguayo, yo creo que es un fútbol muy bueno. Siguiente pregunta es, ¿qué opinas de un jugador de la Bundesliga llamado Valentino Lázaro? Me parece que es un extremo, un poco habilidoso, que también puede jugar como interior. Y así de últimas, quisiera que me dijeras cuál consideras tú que es el mejor relevo que podría conseguir el Atlético de Madrid en caso de una salida de Diego Godín. Nada, crack, eso es todo, un beso. Gracias por el beso, qué cariñoso, muy bien. Sobre la primera pregunta, Paraguay,
Creo que tiene una selección joven que está poco a poco creciendo. Tiene jugadores interesantes como Almirón, Sanabria. Son jugadores que creo que poco a poco van a hacer una selección más competitiva. Paraguay siempre compite y creo que tiene buena pinta. Con respecto a Lázaro, pues no es extremo, puede jugar de extremo, pero en el Hertha de Berlín está jugando sobre todo de lateral derecho. Es un lateral ofensivo, le cuesta defender, pero bueno, a la vez va siendo más completito. Y en la tercera pregunta del Atlético de Madrid, pues el heredero tiene que ser Lucas Hernández, porque así lo está demostrando. Cuando se ha lesionado Godín ha jugado él y lo está haciendo muy bien. Tiene condiciones más que de lateral izquierdo como en Francia, de jugar más de central como lo está haciendo en el Atlético muchas veces. Un saludo, ¿eh? Y un beso. Y eso es todo. Os quería dar las gracias de nuevo por seguirme y ser tan cariñosos conmigo, de verdad. Estoy muy agradecido y seguiré dando guerra y seguiré intentando entreteneros, que ese es el objetivo para mí. Y bueno, os invito a suscribiros a aquellos que no lo hayáis hecho. Os animo porque vienen cosas fuertes, vienen planificaciones de equipos, que esa es mi arma fuerte, cuando más crezco. Así que ya sabéis, mucho fútbol, amigos. ¡Un saludo!